mola, mola Mega, mola Sega, Sega es Mega. Sega mola. Mega Drive de Sega, no hay nada con más juegos. Bueno, muy buenas tardes, indalofanáticos, indalofanáticas. Una vez más estamos en tu canal, amigo. Y esta vez os voy a traer doble de tambores. La consola Mega Drive Mini. Como veis, pues mi amigo. ¿Cómo se llama mi amigo? ¿Cómo se llama mi amigo? Mi amigo Gastón, perdón, me estaba matando. Me dejó esta consola porque él no la había abierto todavía. Se la había comprado hace tiempo y la tenía todavía sin abrir. Y entonces, bueno, voy a hacer un falso unboxing porque la hemos abierto y la hemos echado un vistazo porque no hemos podido resistirnos. Y bueno, por eso voy a hacer un falso unboxing porque ya la hemos abierto. Pero bueno, yo lo iré explicando bien mis impresiones y cómo estará, ¿vale? Vamos a ver cómo va la cosa, ¿no? Pues dentro del vídeo. Bueno, pues aquí estamos en la mesa del unboxing. Aquí tenemos la caja. Como veis, es muy parecida. Bueno, yo creo que es la misma. La misma caja que en su día sacó Sega Mega Drive de 16-bit. Ya está. Parte delantera, la serigrafía, ya lo sabéis. Serigrafía de la consola con los dos manditos. En el lateral derecho tenemos unas letritas. Viene información de los juegos del año que salieron. Entonces, historia. En el otro lateral, pues nada. Una advertencia que viene. Pues viene en francés. La verdad que no tengo ni puta idea. ¿Me puedes cantar algo en otro idioma? Fuera. Pero, bueno, que no me lío. Hablando de los juegos, en un primer vistazo, ya se abrimos la caja. Como digo, he hecho un falso unboxing porque ya mi colega y yo la hemos abierto, ¿vale? Esto, aquí venía el mando y aquí el cable del mando enrollado. Viene enrollado, tan bien enrollado que no había cojones de volverlo a meter como estaba, ¿vale? Aquí viene el cable de corriente. Sigue sin venir el adaptador de corriente. Pero bueno, eso cualquier cosa que cualquiera que tengamos en casa del móvil nos vale. Y aquí tenéis el mando. La verdad que el tacto de los botones muy currado, ¿sabéis? Pues muy fiel al original. Yo de hecho diría que mejora al original el tacto de los botones. Pero yo creo que se han querido ceñir al tacto que era antiguamente. Veis que tienen un poco de juego los botones aquí. Y el sonido, yo diría, si no me equivoco, dejadlo en los comentarios, que es casi calcado a la versión original de los mandos de Sega. Desconozco si hay inalámbrico, le puedes comprar otras opciones, supongo que sí, que sacarán, pero la verdad que están muy bien estos mandos. Lo único malo, el cable. Es de un cable de un metro y medio, si no me equivoco, sí, de un metro y medio. Y la largura no es mucha, bueno, pero bueno. Tienes que estar un poquito pegado a la tele. En mi caso, tendría que comprar un alargador o algo porque esto para mi tele, luego lo veréis, es poca cosa. Dejamos al lado el mando. Vamos con el otro. Exactamente igual, dos mandos. Vale, lo dejamos al lado. Las instrucciones en castellano y varios idiomas. Pues ya está. Y solo aquí dentro, esto lo quitamos. Solamente nos quedaría por mostrar la consolita que va tachán, en esta especie de cajita, ¿vale? Viene un cuadrito como una ventana al mundo, qué bonita. La ventana al mundo, qué bonita, qué poético soy. Ser o no ser. Esto simplemente lo abrimos. Y aquí tenemos la consola, tachán. ¡Sega! Qué bonita, qué bonita, qué bonita, ¿eh? Es una cosa, qué bonita, la verdad. Mira. Tiene hasta toda la puertecita abatible de los cartuchos, que no se puede meter el cartucho, evidentemente, pero me queda el adorno de puta madre, ¿vale? Lo demás, el volumen, como estoy viendo, baila un poco aquí abajo, pero si lo pone a tope, se queda ahí pillado y no se cae, y no se mueve, pero si lo pone aquí más o menos, baila un poco. ¿Veis ese sonido? Choca un poco y aquí no está ahí del todo pillado. Yo creo que esto es de adorno, ¿vale? De todas formas lo probaremos ahora en la tele. Veremos a ver si esto hace algo. Yo creo que no. Pero bueno, lo probaremos. Y ya es muy fiel a la original. En chiquitito, muy fiel, muy fiel. Lo único que cambia que son esto de aquí, la conexión no es como la de antes de la Mega Drive. Por aquí, por la parte trasera, tenemos el HDMI y el micro USB para conectarlo a la corriente. Por aquí tiene lo que tiene el adorno.
del puerto de expansión que tenía nuestra Sega Mega Drive antigua. Esto era para acoplarle, si no recuerdo mal, el Mega CD, que es un aparato que iba que lo conectaba debajo de esta consola, un aparato que se acoplaba debajo y simplemente convertía nuestra consola para poder meterle CD, no solo cartuchos, sino CD. Un rollo que costaba carísimo, casi más que la consola, por no decir más que la consola, y no aportó nada quitando cuatro presentaciones que metían los CDs. O sea que fue una de las cagadas de Sega, pero de las grandes cagadas. Pero bueno, y aquí por la parte de atrás pues tenemos todos los juegos que trae, ahí lo tenéis. Pod del Street Rage 2, muy buen juego de pelea. El Mickey Mouse, el jugué yo, es increíble, me encantó. El Walls of Illusion me parece uno de los mejores juegos de Mega Drive, y me atrevo a decirlo. O el Walls of Illusion. O el Walls of Illusion. La verdad que es que ahí estaría entre los dos. Este quizá mejor para jugarlo a doble, que yo me lo pasé pipa con mi amigo en aquel entonces jugando a doble. Y el este también muy bueno, pero para uno. El Ghost and Ghost, el Golden Ace, el Ghost and Ghost, muy buen juego. El Eternal Champion, me acuerdo que me pegué yo unas viciadas que te caga. El Dynamite Heady, también jugué, muy bueno. Ahora haremos un repaso en cuando lo conecta a la tele, ¿vale? Pero bueno, más o menos por encima, hombre, Sony para mí estaría entre el Wolf of Illusion o el Sony. A mí es que me ha encantado de plataforma. Dentro del género de plataforma, sin duda el mejor es el Sony, ¿no? Las veces que he jugado a ese juego, yo creo que no he jugado a ninguno. No la segunda ni tercera parte, ni el pinball, ni nada. El Sony, la primera parte, el Sony, amigo. Los demás, pues vale, muy bien, pero ya era más de lo mismo. Y bueno, se incluían al Tails, al Zorro. Muy bien, muy buenos juegos, pero como el primero, para mí ninguno, ¿vale? Kid Chameleon, muy buen juego. La verdad que muy buen juego, la caña. Y ya está, pues la verdad que de la selección de títulos que trae, yo creo que está muy bien acertado. El Comic Zone, uno de los mejores juegos también, de Billy Lamb. De Billy Lamb. No lo entendí, no lo entendí. No sé cómo se pronuncia, Piridán, de pelea, vamos, de pegar hostia y tirar para adelante, go, 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 como el Golden Ace y todo eso. De los mejores. Yo creo que la selección que trae, exceptuando alguno que yo no soy tan hard gamer y yo no conozco, como este de Story Tour, es uno de aventura gráfica, no, perdón, de rol, que a los amantes de rol seguro que le molará y dirá, pero ¿qué estás diciendo, tío? ¿Cómo no te gusta ese juego? ¿Que eres tonto? Quitando, yo no era muy hard gamer, me era de plataforma y de hostia. Pero bueno, supongo que serán buen juego. Luego lo diré, lo probaremos cuando lo ponga la tele. Bueno, nos disponemos a encender la consolita, que pesa, no pesa nada. Ya os aconsejo que si podéis compréis unos mandos inalámbricos, porque ¿cuál es el problema? Que si jugáis un poco retirado de la tele, me veo yo ahí en reflejo, si jugáis un poco retirado de la tele, tiráis del mando. Tiráis de la consola, perdón, y se os caerá al suelo porque no tiene nada de peso. ¿Vale? Pues aquí estamos en el menú. Tira bien, vamos. El botón. Ahora lo probaré jugando para que veáis la respuesta del botón y la respuesta de los botones del pad, ¿vale? Bueno, como veis aquí, se muestra el menú principal. Y aquí con todos los juegos. Estos son los juegos que hay y son los juegos que son. Vale, de Code Dolphin hay juegos muy, hay un catálogo, en mi opinión, muy aceptado, ¿vale? Vamos a empezar por el principio, como se suele decir, y voy a mostraros el que más me gusta a mí, que es el Sonic the Hedgehog, o como se pronuncie, no lo veo, Sonic Spinball, pero aquí está. Vamos a darle al Sonic, le damos a jugar, y aquí como veis, tiene un filtro, que no se ve pantalla completa, supongo que eso se podrá cambiar, ahora lo veremos. Lo veis. Vamos al Star. Green Hill Zone 1. Que vaya tiempo, que juego más bonito. Muy bien. Eso sí, se nota un poco los píxeles. No sé si habrá. Ahora lo miraré, pero no sé si habrá filtros que suavicen esos píxeles. Tendría que mirarlo, ahora lo miraré a ver. Pero el juego se mueve realmente perfecto, el mando va perfecto, la respuesta a los botones no hay apenas retardo, por no decir ninguno. Evidentemente es por cable, que retardo va a ver. Vale, ahora mostraré, a ver si os puedo mostrar que estoy grabando con una cámara nada más, a ver si os puedo mostrar el retardo de los botones, es que estoy mal colocado, el trípode me pilla un poco alejado. Pero a ver si aquí podéis ver. Podéis ver un poco el retardo del botón, ¿vale? Que no tiene nada de retardo.
va muy bien, pero que como digo, que con cable es normal, vamos, que esto es una tontería de... Pero el tacto de los botones, como digo, es muy bueno. Bueno, sigamos jugando. Vamos a probar otro juego. Para salirse creo que ese se debe estar pulsado unos segundos, ¿vale? ¿Vale? Aquí me viene para varias opciones, como veis, para guardar el juego. Se puede guardar, cargar, reiniciar el juego, volver al menú principal. En este caso volvemos al menú principal, me pone un mensaje de advertencia, le damos a que sí. Hombre, ese filtro no me gusta mucho, ese adorno de la pared. Ese adorno que tiene de fondo la pantalla. Nos vamos a ir a opciones. Aquí le damos... Aquí está para elegir idioma. Entonces nos vamos a ir a opciones de la pantalla. Esto es pantalla completa o con el S. Vamos a probarlo así, amigos. A ver cómo va. Vamos a ir probando. Vamos a probar el Strider. Juego que también me gustaba mucho en su día. Espérate que lo siento que se gira un poco la cámara. Pero es que tengo el trípode un poco de allí. Pierce Star Button, como veis, está en pantalla completa ahora. Así lo veo mejor, mil veces mejor, ¿vale? Pues vamos al lío del Montepío. Bueno, se ve mejor, si os dais cuenta arriba un poco, tapa la pantalla un poco, lleva un filtro, no le nota mucho el filtro, es un filtro CRT, que yo creo que emula a los monitores CRT de aquel entonces, nunca os he dicho. Y creo que suaviza un poco lo que es los píxeles, por lo menos lo disimula. A mí me gusta así, eso ya a gusto de cada uno, como quiera ponerlo, ¿vale? Vamos a probar. Pero bueno, el Kid Chameleon, me encantaba este juego. Qué caña. Me encantaba este juego. A ver si puedo recolocar la cámara un poquito. Que se me va bajando, no sé por qué se me baja. Qué bueno, qué recuerdo este juego. No sé si vosotros habéis jugado este juego, pero el Kid Chameleon era la caña de España. Ok, you know? La caña de España. Lo digo en todos los idiomas. Se me va la olla. Vamos, Kid Chameleon. Blue Leg Blues. Chapter 1. Capítulo 1, ¿eh? He visto que inglés tengo. Muy chula la consola, ¿vale? Ahí sí, no sé si podréis verla. Voy a bajarla un poquito. Ahí todo el cable que tengo, la Nintendo Switch. Mi mujer me va a matar un día con tanto cable. Pero bueno, ahí para que la veáis. Para que la veáis. Ya se me ha torcido un poco, por eso no quería mover mucho el trípode. Porque como veis, se me ha movido, se me ha descentrado la cámara. Pero bueno. Vamos al lío. ¡Oh, qué caña de juego! Este era una caña, me han matado en 0, muy bien. Pues este filtro me gusta, ¿vale, chicos? Este filtro mola porque el filtro CRT le dais al botón C cuando metéis en las opciones. Se dé al filtro CRT y suaviza un poco los píxeles. No se ve tan pixelado como en el otro, ¿vale? Con el botón A aceleraba, perfecto. Lo único que es malo, que ya vi el otro día y lo quería decir en el vídeo, menos mal que no se me ha olvidado, que malo soy, pero bueno, aparte que os iba a decir que no es el botón de 6, o sea, recordad que la Mega Drive tenía un botón de 6 que luego sacaron el ABC típico y el XYZ arriba en chiquitito. ¿Cuál es el problema? Que hay muchos juegos que requieren de esos botones, muy pocos, pero en el caso, por ejemplo, del Street Fighter, que vamos a probarlo. En el caso de Street Fighter necesitaríamos un mando con 6 botones, los 3 botones de arriba chiquititos que irían entre el Star y los ABC, más chiquititos en blanco. Supongo que sabréis cuál os digo. Harán falta para el Street Fighter, porque en este caso el Street Fighter solo tendrá puñetazos. Vamos a verlo, porque yo recuerdo que ese mando eran 3 para los puñetazos y los otros 3 para las patadas. Pequeña, mediana y fuerte, tanto en puñetazos como en patadas. En este caso solo tendremos puñetazo patadas, vamos a verlo. Pero no lo sé, yo me temo que va a hacer falta un mando de 6. Street Fighter 2, aquí estamos, que es un acierto que lo pongan. Pero claro, evidentemente, si como digo, no se pueden utilizar los 6 botones, rollo macabeo, ¿vale? Ahí estamos, la presentación del Street Fighter, me ha encantado este juego también. Anda que no hemos jugado nosotros veces, si sois cuarentones como yo, no habremos jugado a veces los rotativos, ¿eh? Y la madre iba buscando a tirarnos de la oreja a los rotativos. ¿Cuántas veces me han echado a mí la bulla? Ay, madre mía, qué tiempo. Bueno, vamos a poner el Ryu. Vamos a probar el Ryu y ahora os diré lo de los 6 botones. Evidentemente solo tengo 3. Y como veréis, uno es puñetazo, medio y grande. Como me temía, no tiene patada. Ahora qué hago yo. No sé si habrá una forma de cambiarlo. Ah, pues en el salto.
Ah, pues ya está, amigo. ¿Sabéis lo que pasa? Que si le damos al Start, se cambia puñetazo. Y si le damos al Start de nuevo, se cambia patada. Bueno, yo no sé si están súper jodidos, que yo soy muy malo. Pero me ha hecho polvo. No me ha dejado ni probar la mierda de los botones. Pero bueno, voy a probarla ahora, a ver. Voy a confirmarlo. Exacto, amigo. Si le damos al Start, se cambia patada. Pues ya está, perfecto. ¡Ya! ¡Iba! ¡Ya! 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 ¡Da chulí! ¡Toma! ¡Ya! ¡Vamos a hacer una yuki! ¡La yuki con las patas! ¡Vaya con la mierda, pata voladora! ¡No puedo! ¡Hijo de puti! ¡No! ¡Ah! Oye, ¿qué pasa, tío? Esto es muy difícil. Bueno, da igual, paso. No se juega mal, porque, bueno, le da rápido y cambia de pata a puñetazo. Pero no sé yo, lo más rápido es tener un botón de cada, porque ir dándole al Start, pues pierde un poco, unos milisegundos ahí, que si eres... que si estás en el monstruo final, en el Bison, pues va a costar un poco más, pero bueno. En fin, Comic Zone, me encanta este juego. No sé si voy a darle voz, porque oigáis el sonido original, el sonido se oye bastante bien, creo que es estéreo, y en HD... Sí, bastante bien, correcto, como era de esperar en este tipo de consola. Y ya está, amigos, pues no mucho más que decir. Que le dé a like si ha gustado el vídeo, si no ha gustado, eso ya a cuento de cada uno. Y ya está, y eso, que ya veis cómo se ve. Y si la queréis, os dejo enlace, como siempre, de compra a todo en los comentarios del vídeo. Trae muy buenos recuerdos. Aquí el Street Rage, con el Street Rage me despido. Hasta la próxima. Mi recomendación, si la compraría o no, por 70 euros, un poco cara. La veo un poco cara. Lo veo caro para otras opciones de emuladores que hay, que puedes conseguir muchas más opciones, muchos más juegos por menos dinero. Claro, está ya el coleccionismo de tener la Mega Drive física mini, que está muy bonita en una estantería, pero no más de eso. Para echarse una risa y, bueno, si puedes permitírtelo, pues para adelante. Pero si estás justo de dinero, yo te aconsejaría otras opciones como una Raspberry con una tarjeta de 64 GB y te puedes amargar de juego. Y además muchas más opciones infinitas de configuración y de poder meterle un montón de juegos más. Bueno, después de este unboxing e impresiones, pues bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Estaros atentos a suscribiros, como siempre os digo, que traeré cosas interesantes. Y nada más que deciros, que seáis tan buenos como siempre. Y muchos besitos. Adiós. Que tengo la voz un poquito de camionero. Perdonad que no tengo nada en contra de los camioneros, ¿eh?